Buenos días. Quiero agradecerles la presencia en la presentación oficial de la que ya va a ser la segunda feria de formación y empleo en Guardamar del Segura. En primer lugar, agradecer en nombre del Ayuntamiento a todos los participantes, empresas e instituciones por el esfuerzo realizado para que esta segunda feria de empleo pues consiga los objetivos que pretende. También agradecer, como no, al concejal delegado, Juan Ortiz, por todo el trabajo, desarrollado por la concejalía, y también resaltar la colaboración de la Concejalía de Bienestar Social, y así como a todas las personas que han manifestado su apoyo en este segundo evento, que tan importante es para nuestro municipio en aras de conseguir bajar las tasas de desempleo. Esta es la segunda feria, como ya hemos dicho. Se celebrará los días 3 y 4 de junio en la Escuela de Música, en la Plaza del Mercado número 2. Quiero hacer un recuerdo, un recordatorio de lo que fue nuestra primera feria de empleo, los logros conseguidos. Se celebró en diciembre de 2011, participaron 18 empresas. La visitaron 1.200 personas, 1.200 usuarios, se cerraron 24 contrataciones en firme y también fue visitada por 30 alumnos del Instituto Les Dunes, del Instituto de Enseñanza Secundaria Les Dunes. Este año se prevé pues, que también seamos visitados tanto por el instituto como por aquellas personas que buscan su primer empleo, por aquellas personas que estando desempleadas pues busquen una oportunidad de empleo y por todos los colectivos que nos visiten. Yo les animo a todos a que participen esos días, el 3 y 4 de junio, inauguraremos el 3 a las 12 del mediodía, inauguraremos. Y darle las gracias de nuevo a todos los participantes, a todas las asociaciones que nos han ayudado a montar este segundo evento. Y, como no, también quería agradecer pues, a Jorge García Cutillas, que es el técnico en el área de promoción económica, que está en estrechísima colaboración con el concejal y que, en fin, pues él es el que ahora nos va a decir más detalladamente las empresas que participan, de qué manera participan, en qué horarios participan, y ahí vamos a estar todos apoyando. Les espero el día 3 y 4 de junio en el Casal de la Música. Bueno, como ha dicho la alcaldesa de Guardamar, voy a hacer un breve resumen de lo que es la ficha técnica de la feria. Los días, como ha comentado, serán el 3 y 4 de junio, en horarios de 9 a 2 y de 5 a 8. La inauguración oficial será a las 12 de la mañana el día 3 de junio, lunes. Y bueno, aquí hay una serie de empresas y participantes que están a la disposición de quien le interese la feria. Están en la página www.guardamardelsegura.es, ahí pueden encontrar toda la oferta que presenta esta feria como recursos de empleo y formación. Basta decir que hay empresas tan relevantes como iniciativas FI a nivel local, Hotel Playas de Guardamar, Seguros Bilbao, en fin, hay una serie de empresas muy importantes también en formación. Destacar la presencia de la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz. Muchísimos centros de formación han querido estar presentes en esta feria, como Convega, Diputación a través de Convega, la Diputación de Alicante, que siempre está apoyando este tipo de eventos. Y, cómo no, también destacar incorporaciones de última hora, como puede ser Sureste Conducciones y Montajes, que es, digamos, la empresa subcontratada por Gas Natural para realizar este tipo de actuaciones en Guardamar y, bueno, pues que va a utilizar la feria como medio de reclutamiento de personal, habida cuenta de que va a precisar de puestos de trabajo para iniciar estas actividades. Decir también que hay actividades complementarias. El día 3 de junio contamos con el CEI de Elche. Su director, Joaquín Alcázar, dará una charla a los alumnos de los programas formativos Emprende Plus, Decídete Plus, cómo afrontar una nueva iniciativa empresarial, que es una nueva opción de autoempleo. Por la tarde
vendrá un psicólogo a las 6 de la tarde a explicar cómo hacer una entrevista de trabajo. Aquí participa la Concejalía de Bienestar Social, como ha dicho la alcaldesa. Y por último, el día 4, un tema que está muy en boga, viene un consultor de comercio exterior a ofrecer una visión de las posibilidades de trabajo que hay tanto en Europa como en Sudamérica para las personas que estén interesadas en este tipo de oferta laboral. Por mi parte, acabar y, como dice la alcaldesa, animar, resaltar el tema del aumento de participación de las empresas e instituciones, que hemos pasado del año pasado 18 a 27 este año. Y, pues eso, animar a todos, como ha dicho la alcaldesa, a asistir y a aprovechar los recursos que allí se exponen.